Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Un día de trabajo de campo intenso, de hecho, llegamos de ello. No puedo contarles qué estábamos haciendo por ahora, pero será interesante si me autorizan a contarlo. Como quiera que sea, el tema comienza en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, el canal decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite, es el programa Dossier en este canal. Y les habla Walter Martínez, productor y conductor del mismo, y hoy tenemos una muy interesante pauta que nuestra productora, la doctora Lida Sanoja Maneiro, nos ha preparado. Mientras tanto, quiero, como hemos cambiado para variar todo el planteo, utilizaré esta tabla. Y en todo caso, en la zona del Cuerno de África las cosas están muy intensas y además en todo lo que tiene que ver con la situación del mundo árabe y por supuesto de lo que representa esto en el encontronazo que hay con los grandes lobbies de poder en Washington, y donde el energúmeno de la Casa Blanca sigue dando que hablar y no precisamente a favor de su dudosa y muy comentada valoración ética de lo que es la política para él. Además, salpica esto hasta niveles que ya vamos a mostrarlo con los acontecimientos en pleno desarrollo. Señor director, bueno, aquí tenemos un elemento de guía de lo que es la situación hoy. Veamos las notas de la hermana Hispan TV. Hoy lunes 10 de febrero, Bernie Sanders es favorito con 28% de los demócratas en la lucha de las primarias para destronar a Trump, frente al 21% de Pete Buttigieg, ex vicepresidente de Biden, 12%, Elizabeth Warren, 9%, Koblujar, 6%, Tulsi Gabbard, 5% y Andrew Yang, 4%. Las cosas están, como ustedes ven, Sanders, favorito de los demócratas, en lucha por la Casa Blanca. El otro tema de nunca acabar, la paz en Colombia atraviesa una situación de alto riesgo donde las investigaciones de asesinatos, cuando no, de líderes sociales, quedan impunes, cuando no, afirma el analista colombiano Carlos Santamaría. En enero, prácticamente ha muerto un líder cada día. Son líderes activistas, desmovilizados, miembros de juntas de acción comunal, líderes de negritudes, de indígenas, etc. Es decir, todos tienen una característica común. No les interesa que haya narcotráfico, no les interesa que destruyan los ámbitos sociales y que haya un tejido que una a las personas. Asimismo, podemos decir que hay grandes dificultades en este avance porque las investigaciones terminan en cero, en nada. Incluso la ONU, la MOE, han advertido de esta situación, pero tampoco producen resultados. La conclusión es que en este momento el acuerdo de paz, que tenía un significado, la utopía, donde se comprometió una gran parte del país, hoy día está siendo destruido por sectores que no desean la pacificación. Sin embargo, hay sectores que siguen confiando pese a estos altos riesgos. Bien, Carlos, nos quedamos con eso por el momento, en una situación preocupante porque, como tú señalabas también, cerca de 20 líderes sociales han muerto durante solo el mes de enero de este 2020. Por eso también la alerta y el llamado a atención sobre este tema. Muchísimas gracias por el contacto. La cumbre de la Unión Africana se abre con el enfoque en la paz, como siempre, y la cumbre se inauguró en la capital etíope, Addis Abeba, el domingo 9 de febrero. Se espera que los jefes de los estados africanos discutan la amenaza de la militancia en la región del Sahel en los esfuerzos de consolidar la paz en Libia. Esa es la región del Sahel.
Y la región del Sahel es descrita en el conocido portal Wikipedia como una zona ecoclimática, biogeográfica, de transición entre el desierto del Sáhara al norte y las sabanas sudanesas al sur, desde el norte del continuo africano en el Océano Atlántico y el Mar Rojo. El jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que se elimine a Sudán de la lista de estados que apoyan y financian el terrorismo. Y la Unión está compuesta por 55 estados miembros y se reúnen anualmente para discutir formas de promover la unidad y la cooperación en todo el continente africano. Los líderes llegan a la cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba, sesión de apertura, Etiopía, 9 de febrero de 2020, banderas de países africanos fuera de la sede de la Unión Africana, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, llegando a la cumbre. Luego veremos al primer ministro sudanés, Abdalla Hamdok, llegando. Presidente de Chad, Idriss Deby, llegando. Y aquí está ya la plenaria funcionando, ¿no? Y dice el presidente actual de la Unión Africana, Moussa Faki, quiero acoger con beneplácito la decisión del Comité de Alto Nivel sobre Libia para el rápido lanzamiento de la Iniciativa de Paz y Reconciliación en Libia, en armonía con las decisiones de la Conferencia de Berlín y de conformidad con los principios de soluciones africanos para el problemas africanos. Hasta ahora la interferencia externa que tiene una agenda peligrosa para África, vaya que sí. Y luego hizo uso de la palabra el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y señaló: Je réaffirme qu'il est temps de retirer le Soudan. Quiero decir de forma clara, en voz alta, aquí, que es hora de eliminar a Sudán de la lista de estados que apoyan y financian el terrorismo y más bien obtener el apoyo internacional que permita al país superar sus desafíos. Luego el primer ministro de Palestina, Mohamed Stayef, decía: We learned from Prophet Jesus. Aprendimos del profeta Jesús que no solo se vive con pan. Los palestinos no buscan la barra de pan adicional. Los palestinos buscan dignidad, libertad y, sobre todo, un Estado palestino independiente. Muchas gracias. Sisi entrega a Mautenu la presidencia de la organización regional, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Esto es significativo. La cumbre de la Unión Africana se abre con el enfoque en la paz. Se inauguró, como dijimos, en la capital de Alepo, Addis Abeba, el domingo 9 de febrero, con todo lo que ven a la vista. Se espera que los jefes inicien un plan adecuado a las circunstancias. Ali Kadhimi, de la Comisión de Seguridad y Defensa Nacional del Parlamento iraquí, indicó el domingo que las presiones dieron fruto y las tropas estadounidenses comenzaron a evacuar 15 bases militares. Reducirán sus fuerzas en las dos bases atacadas por Irán, Ain al-Asad y Erbil. Los estadounidenses han insistido en permanecer, pero el pueblo, todo el pueblo y las autoridades exigieron su salida y para afuera van. Fuerzas de Estados Unidos comienzan a evacuar 15 bases en Irak, cortesía de la hermana Hispan TV. Imaginen lo que duele, una base. El lunes 10 de febrero, y eran 15, la Fuerza Aérea de Rusia con un caza de combate Sukhoi 35 interceptó un caza F-16 del ejército de Turquía en las fronteras norteñas de Siria y le impide entrar al espacio aéreo del país árabe. Esos son los vuelitos de prueba, ¿no? A ver cómo estás para reaccionar. Trataba de escoltar a las fuerzas terrestres de su país que entraran en territorio árabe o posiblemente se disponía a atacar las tropas del ejército sirio. Por lo demás, este lunes 10, el embajador de Rusia en Siria, Alexander Efimov, en entrevista a Sputnik Rusia, alertó de las consecuencias de los provocativos, cuando no, ataques israelíes en el territorio sirio. Dijo que es evidente que los ataques de Israel revisten un ataque provocador, ese es su carácter, y son extremadamente peligrosos para la situación en torno a Siria, y conducirían a un mayor conflicto en el país árabe, y denunció bombardeos israelíes contra objetivos militares y algunos contra objetivos civiles en Siria. La denuncia de los provocativos ataques israelíes contra Siria, y aquí se está midiendo
por cortesía de Hispan TV, la situación en imágenes. Emiratos Árabes Unidos y Sudán retiran sus tropas de la inganable guerra de agresión de Arabia Saudita contra Yemen. Esto tiene fecha del lunes 10 de febrero de 2020 y esto es otro de los problemas en pleno desarrollo. Emiratos y Sudán retiran sus tropas de la guerra no ganable, inganable, en Yemen. Se metieron en camisa de once varas. Mientras tanto, Israel ha comenzado a trazar mapas de tierras en Cisjordania ocupada que serían anexadas de acuerdo con el plan de paz de aeropuertos y del puerto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Llega a Emiratos Árabes Unidos un contingente de sus fuerzas armadas como parte de su retirada de Yemen. Miles de militares fueron recibidos en un evento oficial celebrado en Abu Dhabi al que asistieron los gobernantes del país. Nos enorgullecemos de ustedes, sus familias y su labor. Nos sentimos orgullosos de cada hora que pasaron fuera de su país. Dios les protegió por el bien de nuestra patria y Dios protegió a nuestra patria con ustedes. Durante la ceremonia, el subjefe de personal de las Fuerzas Armadas, el teniente general Isa Al-Marsui, detalló los trabajos del país durante sus 5 años de participación en la campaña militar liderada por Arabia Saudí contra Yemen. 15.000 soldados emiratíes fueron enviados a Yemen para unirse a la coalición. Se llevaron a cabo más de 130.000 operaciones aéreas, lo que equivale a 500.000 de horas de vuelo. 50 barcos con 3.000 marines completaron más de 1.000 misiones navales para transportar ayuda y equipo militar entre Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Emiratos Árabes Unidos, como parte de la coalición, también ayudó a entrenar a 200.000 soldados yemeníes. El repliegue de las tropas forma parte de una reubicación estratégica a largo plazo de los efectivos emiratíes desplegados en Yemen, anunciada en julio para, como alegan, centrarse en el proceso de paz. Emiratos Árabes Unidos se unió a la coalición liderada por Arabia Saudí en 2015, una alianza que intenta restaurar en el poder al fugitivo expresidente yemení Abdurrabu Mansur Hadi. Estado fallido, o este ensayo fallido que ha ocurrido en el Yemen por parte de Arabia Saudí y que ha implicado a Emiratos Árabes Unidos, pues ha visto Emiratos Árabes Unidos que dentro de su fracaso, que es mejor no continuar e intentar dejar un poquito de lado ese conflicto que tanto le estaba desgastando, tanto políticamente como económicamente y también personalmente. La salida de las fuerzas emiratíes de Yemen se produce mientras que el ejército y el movimiento popular yemení Ansarullah han advertido en reiteradas ocasiones que si las tropas extranjeras no salen del país, sufrirán las consecuencias con ataques misilísticos. Emiratos Árabes Unidos ha sido varias veces blanco de los ataques aéreos de las fuerzas populares yemeníes. Alicia Abhami, con información de Nasrim Yandar, Hispan TV Noticias. Mientras tanto, Israel ha comenzado a trazar mapas de tierras en Cisjordania ocupada que serán anexadas por el acuerdo con el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu el sábado 8 de febrero. El Bibi dijo que en el área incluida todos los asentamientos israelíes y el Valle del Jordán, territorio que Israel ha mantenido bajo ocupación militar violando toda resolución de la ONU desde su captura en la guerra de 1967 en Oriente Medio, pero que los palestinos quieren como un Estado futuro. La autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas ha rechazado el plan diciendo que es unilateral, ya que le daría a Israel la mayor parte de lo que ha buscado durante décadas de conflictos, incluida la disputada ciudad sagrada de Jerusalén y casi todas las tierras ocupadas que han construido asentamientos. No olvidemos que los católicos y cristianos también somos dolientes de Jerusalén. Israel celebrará elecciones nacionales el 2 de marzo de Netanyahu, quien enfrenta cargos de corrupción criminal. Espera ganar un quinto mandato en el cargo. Actualmente dirige un gobierno provisional cuya autoridad legal para anexar territorios aún no está decidida ni por las autoridades judiciales. La mayoría de los países consideran los asentamientos israelíes en tierras capturadas en guerra
como una clara violación del derecho internacional. Trump ha cambiado la política estadounidense para retirar tales objeciones. Netanyahu declaraba hoy. Habla sobre el plan de paz de Medio Oriente y dice: Israel recibirá el respaldo estadounidense en la aplicación de la ley israelí en el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto y en todas las comunicaciones judías en Judea, las comunidades como las de Judea y Samaria, todo sin excepción, Maale Adumim, lo que quieras, todo está incluido, ya sea pequeño, grande o todo. Ya estamos encima del proceso de mapeo del área que, según el plan Trump, vean, se convertirá en parte del Estado de Israel. Netanyahu, sabiendo la poderosa capacidad del lobby israelí y el tipo de la Casa Blanca, volviendo a complicar las cosas. Él vive, es un hombre muy ambicioso, ¿no? Y en la familia, el héroe fue su hermano, que murió en el rescate de Entebbe. Estados Unidos advierte a Israel contra movimientos unilaterales de Cisjordania. Un enviado de Estados Unidos advirtió a Israel el domingo 9 de febrero que no declare soberanía sobre las tierras de Cisjordania sin el consentimiento de Washington, rechazando los llamados a la acción inmediata de los ultranacionalistas dentro de la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu. El plan de paz de Medio Oriente del presidente de Estados Unidos, el energúmeno Donald Trump, presentado el 28 de enero, prevé que Israel mantenga franjas claves del territorio ocupado donde los palestinos buscan la condición de Estado. Pero la cuestión del tiempo ha abierto una brecha rara entre los aliados. Netanyahu inicialmente prometió una rápida aplicación de la ley israelí, anexión de facto a los bloques de asentamientos judíos y al Valle del Jordán, deleitando a las bases de la derecha religiosa antes de las elecciones de Israel de 2 de marzo, donde espera ganar un quinto mandato. Pero se vio obligado a retroceder después de que la Casa Blanca dejó en claro que quiere un proceso de mapeo entre Estados Unidos e Israel que probablemente tomaría semanas o más completarlo. Bueno, Jerusalén, febrero 9, 2020, embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, diciendo: El presidente se levantó y pronunció un discurso y dijo que habrá un comité, el comité tomará, pasar por un proceso. Un proceso que no durará mucho, pero creemos que pasará por un proceso. Parece que está surgiendo una política que ustedes saben, la gente dice, ¿a quién importa el proceso? Vamos a hacer lo que nos dé la gana, lo que queremos. Pero no podemos hacer eso. No estoy sugiriendo que el gobierno de Israel no debería hacer lo que quiera, pero creo que la gente debería saber que si simplemente ignora la posición del presidente, entonces no vamos a estar en condiciones de avanzar. Bueno, ahí tienen los mapas de la zona, ¿no? El mapa propuesto de Estados Unidos y el proyecto en pantalla. Bueno, con la noticia de que el gabinete israelí estaba a punto de ser empujado en una dirección que era potencialmente adversa a nuestra visión del proceso, simplemente dejamos saber que la gente donde estamos parados no fue una amenaza. Solo le dije dónde permanecemos. Y el embajador Friedman dice, simplemente no creemos que vaya a suceder antes del 2 de marzo, pero más allá de eso, el comité procederá tan rápido como pueda. Y el Bibi, Benjamín Netanyahu, llega a la reunión del gabinete y viene serio el Bibi, ¿eh? Viene complicadito. Los Estados Unidos y nosotros hemos acordado que cuando se haya completado el proceso lo llevaremos al gabinete. Y sin embargo, los estadounidenses están diciendo muy claramente, queremos darle el reconocimiento, pero se lo daremos cuando todo el proceso se haya completado. Este reconocimiento es lo principal. Un archivo del 27 de enero de 2020, Jerusalén, ahí. Tenemos dolientes también los cristianos, ¿eh? Jerusalén también nos pertenece. Y el Baale Adumim, Maale Adumim en la margen occidental y varias casas construidas en las zonas de los acuerdos. Y luego veremos el pueblo palestino de Al-Zariyah
visto desde Maale Adumim, aquí estamos. Y Yigal Dilmoni dice, no debemos responder ni posponer la decisión de anexión, ni siquiera un momento. Este es un momento histórico, este es un momento importante, tanto para el Estado de Israel como para Estados Unidos, y debería tener lugar de inmediato. Cuanto más se demore, más trae objeciones y posiblemente podría causar daños al primer ministro Benjamín Netanyahu en las próximas elecciones. Y Ramallah, margen occidental, esto es 9 de febrero, banderas de Palestina. Y Wazel Abu Youssef dice, miembro de la Organización de la Liberación de Palestina, el primer ministro del gobierno de ocupación anunció ayer que estamos mirando los mapas de anexión de los asentamientos ilegales, ilegítimos, en Cisjordania-Palestina, así como anexar otras tierras de Cisjordania para evitar establecimientos de un Estado palestino independiente, que es nuestra meta, como una sola tierra. El anuncio se correlaciona con el llamado plan del siglo del presidente Trump, que habla de los cantones como los palestinos vivan en aislamiento. Es una escena de calle ahora, y este caballero residente de Ramallah, Abu Nidal, dice, primero creemos en Dios, luego en nuestro pueblo palestino. La anexión nunca sucederá, aunque pasen 1000 años, porque esta tierra nunca la regalaremos, ni un gramo de tierra de Palestina. Abu Nidal es un hombre tremendo, era... Lo conocí además personalmente. Miles de dolientes participaron en la procesión por el funeral del sábado 8 de febrero de un manifestante palestino que fue asesinado un día antes por tropas de Israel. ¿Cuándo no? El manifestante, nombrado localmente como Bader Nafilah, fue asesinado a tiros el viernes en Cisjordania durante enfrentamientos contra el plan de paz de Medio Oriente del presidente de Estados Unidos, el energúmeno Donald Trump, consultado ni acordado por los palestinos. No los tomaron en cuenta a los palestinos y rechazado por ellos, por lo tanto. La autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas ha rechazado el plan de paz. Nunca fueron consultados. Los palestinos caminando en procesión funeraria, palestinos asesinados en choques con las fuerzas israelíes. Y luego vamos a Kafin, en el banco, la margen occidental. Crece, se violan las resoluciones de la ONU. Manifestantes jordanos marcharon a la embajada de Estados Unidos en Amán, viernes 7 de febrero, para expresar su rechazo al plan de paz para Oriente Medio propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los palestinos, que según algunas estimaciones ahora representan más de la mitad de la población de Jordania, poseen la ciudadanía plena, pero son marginados y algunas personas de ascendencia jordana los ven como una amenaza política. Sosteniendo banderas y caricaturas de Trump, los manifestantes se reunieron cerca de la embajada y corearon consignas que condenaban el plan, que prevé una solución de dos estados con Israel y un futuro estado palestino,
pero con condiciones estrictas. El 28 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso la creación de un supuesto Estado palestino desmilitarizado, palestino, y que permaneciera en eso, sin ninguna posibilidad de autodefensa, con fronteras trazadas para satisfacer las demandas de Israel y del lobby pro-israelí. Cisjordania, Jerusalén como capital indivisible de Israel. El video muestra marcha a través de Amán, manifestantes que marchan por la calle, los carteles que dicen Jordania rechaza el llamado tratado del siglo. Policías marchan entre los que protestan para mantener el orden, tratando de que no haya ninguna provocación de nadie de ellos. Y la lectura de unos rótulos dice, el Valle de Jordania permanece en los jordanos, no a los sionistas invasores. Miren la caricatura del energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? No al plan. Manifestantes marchan de la embajada de Estados Unidos y un miembro del secretariado general de la Acción Islámica dice, hoy el pueblo jordano ha salido a pesar de la fuerte lluvia para hacer una declaración inquebrantable de que no podemos aceptar este acuerdo y guardar silencio. El pueblo jordano saldrá a las calles hasta que este plan falle. Y todos los que están detrás también fallarán. Varios manifestantes con el tradicional Allahu Akbar. Y cualquier momento la tensión podría estallar, ¿no? Israel prohíbe las exportaciones agrícolas palestinas a través de Jordania. ¿Qué tal? El sionismo en Israel intensificó una guerra comercial contra los palestinos al detener sus exportaciones agrícolas a través de Jordania, dijo el sábado el primer ministro de Agricultura palestino Riyad al-Atari. Atari dijo a la Voz de Palestina Radio que el director de los cruces israelíes había informado a todos los exportadores y a todas las partes relevantes que se le prohibía la exportación de sus productos agrícolas palestinos a los mercados mundiales a través del cruce jordano. Miren usted, en octubre la APE anunció un boicot de los terneros israelíes. Pasado octubre de 2019, el primer ministro palestino Mohammed Shtayyeh defendió la postura palestina del gabinete de Ramallah sobre la obligación de la importación de los terneros que Israel impone a Palestina. Es decir, usted quiere comer carne, tiene que comprármela a nosotros, ¿le guste o no? Dijo que el pueblo tenía el derecho a importar la carne de donde quisiera. Rechazamos las amenazas de Israel contra nuestra economía nacional. Es nuestro derecho importar lo que queramos, de donde queramos. E Israel no tiene derecho a dictarnos su voluntad política y tampoco la económica, según la agencia estatal WAFA, debido a las tumbas y continuas agresiones y prohibiciones económicas contra Palestina por parte de Israel. Israel contestó que la acción era un desafío de graves consecuencias contra Palestina. Y el fin de semana pasado, el ministro de Defensa de Israel, Naftali Bennett, dijo que detendría todas las importaciones agrícolas de la autoridad palestina. Bueno, una fábrica palestina. Aquí vemos sonido, un granjero y gerente general de la compañía Al-Wadi para la inversión agrícola. Dice, nuestra estimación actual del porcentaje de daños del valor de las fechas palestinas que se encuentran en almacenamiento en los comercios es de 40 a 50 millones de shekel. Un shekel es 11.64 dólares. Son 14.58 millones. Y dice, bueno, estamos exportando y esta duración, esto debe exportarse a 26 países antes del Ramadán, que es en febrero y marzo. Si no podemos exportarlo en esta duración, entonces los contratos de los comerciantes de todo el mundo tendrán problemas porque buscarán alternativas, lo que hasta ahora no hay expectativas de abrir el cruce jordano de Al-Karemeh Bridge, el llamado famoso, el cruce de Allenby, y una fábrica de Al-Wadi, de inversión y comercialización de agriculturas de Dirac Brothers Farm. Y aquí estamos orientándonos hacia una zona donde lo que debieran ser el transporte permanente, camiones que van y vienen, están todos paralizados. Y por lo que se ve,
el camino hacia el puente Allenby, donde los bienes agrícolas se transfieren a territorios palestinos a Jordania, están bloqueados. بناء على قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بمنع توريد البضائع الفلسطينية وخاصة الزراعية عبر معبر الأردن طبعا هذا قرار جائر ويزيد المعاناة معاناة للمزارع الفلسطيني وهذا مسلسل متتالي من خلال الإسرائيليين لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني. Nos sorprendió el jueves pasado que los productos palestinos fueron devueltos en el cruce de Al-Kamarej, en el cruce Allenby. Basado en la decisión del ministro de Defensa israelí, que quiere evitar toda exportación de productos palestinos, especialmente los productos agrícolas a través del cruce de Jordania. Esta es una decisión injusta y aumenta el sufrimiento de todo agricultor palestino. Es un espectáculo consecutivo de los israelíes para golpear la economía nacional palestina. Y Hassan Shatiyev, mirando los mensajes recibidos sobre detener las exportaciones, y dice, el enfoque de Israel en las fechas, el aceite de oliva, los productos de hierbas medicinales, están muy pensados, ya que estos productos son el competidor número uno para los productos israelíes en los mercados mundiales, y por eso no dejan que los productos palestinos de alta calidad salgan aquí hacia los mercados mundiales. El puente Allenby, el legendario Allenby, los líderes palestinos indignados y los israelíes haciendo su voluntad militar. Hay tres razones básicas y determinantes para que el acuerdo prosionista con el que se despoja a los palestinos de sus tierras y no se les permite volver a ellas hubiese sido concebido en la parte estadounidense. ¿Por quién? Por el energúmeno Donald Trump, empresario inmobiliario muy afecto al sionismo. Jared Kushner, el sionista empresario inmobiliario y yerno de Trump, y Jason Greenblatt, abogado inmobiliario y caracterizado simpatizante de los más reaccionarios de Israel, todos en el mismo paquete. Primera razón, el logro de otro periodo de gobierno para Netanyahu con elección pendiente en un mes. Segunda razón, el acuerdo es el paso determinante de Donald Trump como parte de la campaña para su reelección como presidente en segundo periodo de este mismo año 2020. Ello si la alianza estratégica, muy amplios sectores de votación de los cristianos evangélicos con Israel y el sionismo, los evangélicos constituyen uno de los principales y más fuertes apoyos del sionismo en Estados Unidos y de Donald Trump. Bueno, no son precisamente las líneas de los católicos. Tercera razón, el muy alto componente es económico. La dupla formada por los negociantes inmobiliarios Kushner, Jason Greenblatt y Donald Trump, y todo esto a la sombra, ¿no? Trabajan juntos en el acuerdo genocida del siglo, siendo los tres, Trump, Kushner y Greenblatt, poderosos gestores del negocio inmobiliario, están haciendo lobby del acuerdo genocida por lograr poderosas inversiones en los territorios palestinos y arrebatados a la fuerza, en los que esperan arrebatar también con un acuerdo, y es un principal contenido económico del acuerdo que viola toda resolución de las Naciones Unidas al respecto. Hasta septiembre de 2019, Greenblatt fue enviado de Trump a Medio Oriente y tuvo tres atrabiliarios logros de su gestión. Cortó los vínculos diplomáticos de Estados Unidos con los palestinos, por supuesto, eso es lo que quería el lobby israelí. Cerró el consulado en Jerusalén, cerró la misión palestina en Washington, sin dejar de lado que Greenblatt, un fan entusiasta de la línea sionista, más extrema que se asentó en la Palestina ocupada, estaba ahí cumpliendo con la tareita, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Jared Kushner, Jason Greenblatt, parte de lo fundamental acá, ¿no? Y estamos con Bassel Taheldine, el ingeniero Bassel Taheldine, experto en la región, mejor conocida como Medio Oriente, la región oeste de Asia, ¿no? Y nos comenta sobre la muy delicada situación palestina ocupada por Israel, en especial sobre dos de los aspectos territoriales del cuestionado acuerdo genocida del siglo, el reconocimiento de los asentamientos de Estados Unidos en el acuerdo y el no retorno de los palestinos a sus verdaderas tierras originales. Nacieron allí, tienen todo el derecho de estar allí. Bueno, bienvenido a bordo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Eso lo aprendí en tantos frentes de guerra. No todos eran de Paxtecum, con espíritu tuvo, ¿no? Pero es un gusto tenerte aquí y gracias, me gusta. No, gracias. Y quiero que tengas la amabilidad de darnos el punto de vista que representas, puesto que ya hemos dado el del punto de vista de la situación del actual gobierno israelí, que parece tener un gran abogado en el energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Sí, y un gran ejecutor de esa visión sionista de seguir extendiendo a Israel no solamente Walter Maestro sobre Palestina, sino ir más allá, arrebatarle territorios al Líbano, a Siria y volver otra vez al Sinaí. Cuestión que en el 73, en la guerra del 73, había tomado tierras que había tomado y luego había devuelto tras algunos acuerdos. Se violaba todo lo que había previo, ¿no? Sí. Y en esos años 67, previo, pero en la guerra del 67, en la famosa guerra de los 6-7 días, y un poquito más duró mucho más. Pero se alardea mucho. En 6 días derrotamos a los mayores ejércitos árabes. Solo Israel. Gran falsedad, una gran farsa mediática, puesto que no era Israel solo lo que estaba luchando contra los ejércitos árabes, muy mal armados, por cierto, sino era Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Francia, juntos contra todos los países árabes. Que fue en esa fecha precisamente que había comenzado la extensión más agresiva, la expansión más agresiva, la limpieza étnica más agresiva tras su fundación allá en 1947, resolución de Naciones Unidas, 1948, la fundación real que se ejecuta y la expulsión de los palestinos de sus territorios donde han vivido por miles de años. La Biblia lo recoge. De hecho, la Biblia habla de Palestina. Aunque existió un reino de Israel, pero es como utilizan la historia bíblica, aquella historia y la mitología que también se envuelve tras esa historia, para justificar, Walter, lo injustificable, lo que el ser humano hoy, siglo XXI, por favor, con conocimiento de aquella historia y de las mitologías, falsedades, también hay que reconocer, la historia la escriben los vencedores también, ¿eh? Muchas veces tergiversando aquella verdad. Y antes era muy efectivo, la historia la escriben los vencedores, pero ahora están cámaras por todos lados, sí, y conexiones internacionales por todos lados, y es un poquito más difícil, ¿no? Cierto, Walter, pero ahora siguen utilizando esa misma farsa histórica de decir de que se trata de un pueblo elegido por sobre todos los pueblos del mundo, de que se trata del retorno aquel bíblico, cuando realmente no se trata de un retorno de aquellos que habían salido o que se mantuvieron en esas tierras, solo que fuera de Jerusalén, pero en los aledaños. No se tratan de aquellos pueblos originarios, los misrajíes, árabes de religión judía. Escúcheme, árabes de religión judía o sefardíes, quienes se convirtieron al judaísmo en el norte del África, sobre todo los hamasíes. Se tratan de los ashkenazis, que son europeos, étnicos europeos, pero de religión judía. Porque así como nace el judaísmo en la histórica Palestina, el judaísmo como religión, nace el Islam en esas tierras, Arabia Saudita, pero se expande por todas esas tierras. Además somos las tres grandes religiones, sí, monoteístas. Y nace el cristianismo, claro. Posterior al judaísmo, el cristianismo, el Islam fue el cierre de esas religiones monoteístas, el cierre bíblico, histórico, así llamado, coránico en el caso del Corán, del Islam. Pero todas tienen una raíz, se tratan de aquellos pueblos originarios, quienes fundaron, hicieron aquellas historias, pero hoy, siglo XXI, estamos hablando de otra cosa. Sin embargo,
quienes es que extienden es que ahora, la religión cristiana. Con el debido respeto, y no te interrumpo más. No, tranquilo. El problema es que ahora no nos cuentan la historia. No, ahora todo el mundo tiene acceso a una red, todo el mundo tiene acceso a un satélite, y las cámaras son livianitas y portátiles, y es un poquito más difícil, a menos que seamos cómplices, de alterar la realidad. Pero las siguen alterando, Walter. Lamentablemente las siguen alterando. Y muchas personas, quizás amparados en los dogmas de la religión, por eso quiero hacer énfasis en esto, hablar de esto un poquito. Porque fue en Palestina donde nace la religión cristiana, aunque se oficializa en Constantino, la oficializa en Occidente, en Europa, Constantino en Roma. Nace como religión, la religión cristiana. Sin embargo, el cristianismo nace con Jesús y sus seguidores allá en Palestina. Claro. Como el judaísmo nace... Jesús de Nazaret. Sí, como el judaísmo nace en esas tierras también, sí, de lo que hoy conocemos como Siria, Líbano, Palestina histórica, y también incluye a Bagdad, Babilonia, la antigua Babilonia. Tuvieron que ver en esas tierras. Pero lo que se expande de esas tierras, Walter, y ahí dejo el tema religioso, es la religión como proselitismo político. Si nace en Palestina y nacen en esas tierras, no tiene derecho sobre esas tierras un cristiano, por ejemplo, originario de España, de Italia, de Francia, no por ser cristiano tiene derecho sobre esas tierras, aunque sí se lo creyeron en el pasado, y de allí deriva las cruzadas que se libraron contra los pueblos árabes de aquel entonces, y donde el famoso caballero, así denominado y reconocido por los europeos, el caballero árabe, pero no era árabe, era realmente kurdo, Salah ed-Din o Saladino, les dio una gran paliza, liderizando Saladino, los grandes ejércitos árabes, sí, árabes, le dieron una gran paliza a los cruzados en aquella época. 1100 terminaban las cruzadas, a finales de 1100 terminaban las cruzadas, sin embargo sigue siendo tema la religión, uso y abuso indiscriminado de la religión para legalizar lo ilegal, lo ilegítimo, para legalizar o justificar lo injustificable, una masacre, un crimen, un genocidio, porque hace poco celebraban, conmemoraban, es la palabra, el holocausto palestino. Lo conmemoraban y fueron varios líderes del mundo, fueron a Palestina ocupada, eso que llaman Israel, a conmemorar, a hablar, a recordar aquellos hechos, que por cierto, valga decir siempre, fue el ejército rojo, el ejército soviético, quien liberó a los campos o a los prisioneros de los campos de concentración nazi, cosa que los gringos, los yanquis, nunca han querido reconocer. Pero fueron a conmemorar aquel holocausto nazi, sí, un gran holocausto, un genocidio. Pero nadie está hablando del genocidio de hoy, Walter. Nadie quiere reconocer el genocidio que vive el pueblo palestino y que ha tenido que tocar, cargar como un peso por más de 70 años. Nadie habla, se ha prácticamente normalizado. Y fíjate la gran hipocresía. Van a lamentarse, hace poco se reunieron en Palestina ocupada, en Israel, a lamentarse sobre el holocausto nazi, pero nadie habla del holocausto palestino. Hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Hay quienes son verdaderamente seres humanos o un pueblo elegido superior, así lo catalogan. Ya no hablan de la raza aria, aunque hace poco el Estado de Israel, esa entidad genocida, ha permitido que los científicos sionistas desarrollen un estudio genético para probar la pureza de la religión judía. Algo así al mejor, o mejor dicho, al peor estilo de la Alemania nazi. Hay estudios científicos para ver la pureza del pueblo judío, es decir, determinar. Y eso no solamente atenta contra los demás pueblos que hacen vida en esa tierra ocupada, sino atenta inclusive contra los propios judíos de tendencia o de origen étnico sefardí y misraí, porque resultan entonces que los ashkenazis, los puros, los blancos judíos que emigraron de Europa, que son étnicamente europeos, serían algo así como seres superiores a los judíos
misrajíes o los judíos sefardíes que habitan en ese territorio. Suena tenebroso todo. Es así, es que Israel es un estado nazi, prácticamente un estado nazi, un estado fascista, pero que hace uso, que a diferencia de la Alemania nazi, hace uso de la religión, manipula a través de la religión para lograr el mismo objetivo. Fíjate que ya se definió Israel como un estado judío. Antes, cuando se decía, no, somos un estado democrático, y aquí solamente con tener una cédula israelí es suficiente. O sea, podría ser palestino, pero con cédula israelí. Podría ser cristiano, pero solamente con tener cédula israelí ya eres israelí. No, ya ahora no se catalogan como tal. Se constituye como un estado judío y, por tanto, si no eres judío, eres un ciudadano de segunda o de tercera. Eso es lo que llaman hoy las democracias occidentales como la mayor democracia del Medio Oriente. Esa cosa que realmente es un estado fascista, es un estado nazi, que creo, Walter, aquellos abuelos que sufrieron el holocausto estarían muy avergonzados de estos nietos que se dicen o que se dan golpes de pecho por aquel holocausto. Aquellos estarían avergonzados si viviesen de lo que hoy están haciendo sus nietos, reeditando algo tenebroso, ahora contra una población desarmada, el pueblo palestino, desarmada, débil, pero no en resistencia, no en valor, débil en el sentido de que casi no cuenta con el apoyo del mundo, pero con una valentía y una fortaleza indiscutible. Y eso es quizás la mejor demostración de la derrota moral, ética, política del movimiento sionista internacional, con mucho poder en Washington. Ya lo hemos dicho en otros programas aquí antes. Sí. El acuerdo del siglo no es más que una estafa, la estafa del siglo XXI. A ver, profundicemos, nos quedan unos minutos. Profundiza eso del acuerdo del siglo. Sí, quería hacer todo este recuento para llegar acá, porque el acuerdo del siglo no es más que una estafa, es la legalización de la confiscación de todas las tierras palestinas. Fíjate que habla vulgarmente, porque es una manipulación mediática realmente, y poco estúpida también, bastante estúpida diría, porque trata de decirnos que se cree, que se quiere constituir dos estados, uno palestino y otro para Israel, mayoritariamente, en mayor proporción, ignorando las resoluciones de Naciones Unidas de 1947, y la 242, y la 194, sí, y de todas, porque han habido cientos de resoluciones que en el pasado Estados Unidos colaboró para la creación de estas resoluciones, pero que no eran condenatorias. Es decir, Estados Unidos antes, cuando creía o manipulaba en base al derecho internacional, aprobó resoluciones inclusive contra Israel, contra los intereses sionistas, pero no eran condenatorias, no eran vinculantes a aquella resolución. Si bien salió la resolución 194, es decir, la resolución 194 que exige el retorno de los palestinos a sus tierras, fue aprobada inclusive por Estados Unidos, pero no era vinculante. Si bien hablaban de la resolución 242, Naciones Unidas estoy hablando, que habla sobre o que obligaba a Israel a retroceder a las fronteras de antes del 67, antes de la guerra del 67, tampoco eran vinculantes. Estados Unidos siempre apoyó y sigue apoyando la expansión de Israel sobre el territorio palestino y más allá. Lo que quiero decir con esto, Walter, que este falso acuerdo no es más que la continuación de lo que ha venido haciendo Israel por todos estos años, por más de 70 años. Expandirse no solamente sobre todo el territorio palestino, sino irse más allá, irse por Siria, irse a por Líbano, irse a por Jordania también, un rey estúpido que ha aplaudido siempre este acuerdo, igual que el rey de Arabia Saudita, e irse también por el Sinaí de Egipto. Es decir, en aquella visión dogmática, teológica, de constituir la gran Israel, que va desde el Éufrates. Pero el Jerez Israel, del Éufrates al Tigris. Al Nilo. Al Nilo. Al Nilo, del Éufrates al Nilo. Me quedé corto. Es decir, si es así, como Franz marca su bandera, la bandera de Israel son dos franjas azules que tienen que ver con esos dos ríos, el Éufrates y el Nilo. Si es así, todo el territorio de Siria,
le pertenece a Israel. Todo, parte del territorio de Irak también es de Israel. Naturalmente, toda Palestina, toda Líbano, parte de Jordania y todo el Sinaí de Egipto le pertenece al gran Israel. ¿Qué amerita eso? Una guerra perpetua. ¿Para quién beneficia o a quién beneficia? Al gran complejo militar industrial estadounidense. ¿Quiénes celebran el acuerdo del siglo? El gran complejo militar estadounidense. Además, sí, a las empresas constructoras, porque son los que van allí a seguir construyendo la vivienda para los colonos. Mira, siglo XXI y seguimos hablando de colonos. Así, creíamos que había acabado con Cristóbal Colón y aquella, hace 500 años, eso de las colonias, o en África, tras la retirada de Europa, de las colonias en África. No, hoy, siglo XXI, seguimos hablando de colonias, esta vez en lo que hoy llaman la mayor democracia, esa farsa democracia del Medio Oriente. En conclusión, siglo XX, acuerdo del siglo no es más que la estafa del siglo, no es más que una burla en la inteligencia de todos los seres humanos, que lo que busca es la expansión perpetua y la limpieza étnica. Limpieza étnica, al mejor estilo nazi, de todos los palestinos. Bueno, se nos terminó el tiempo. Y esto me recuerda a la letra de los tangos, tiene letra para todo, ¿no? Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Eso es terrible. Bueno, en 2x4, que es el compás tanguero, un saludo también a nuestra muy fiel audiencia en el Cono Sur. Te agradezco tu presencia y, por supuesto, ahí donde estás tú también estuvo el general Sharon. Así que aquí balanceamos. No siempre. Creo que sea la misma silla porque me hubiese quemado. No, oliese azufre, pero no huele azufre. Yo creo que era otra silla. De hecho, yo fui a Israel invitado por el general Sharon. Él promovió la invitación. Pues. Me hizo un gran homenaje que a mí me gusta recordar. Yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero no aquí. Este señor sabe algo de eso. Señores, gracias por su atención. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, termina aquí otra emisión de Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez y agradezco la producción de la doctora Lida Sanoja Maneiro. Disponga usted de las cámaras, señor director.